Este proyecto parte de la necesidad de tener un barrio más limpio, pero puede ir unido a la necesidad que tenemos de preservar y conservar el planeta en el que vivimos. Por este motivo, irá encaminado a proteger y cuidar el entorno en el que nos encontramos. La idea principal es que todo aquel que tenga la app, así como el alumnado que gestiona el proyecto, se conviertan en protectores y defensores de su entorno, del lugar donde se encuentran o de su hábitat, y todos juntos, unidos a otras comunidades educativas, perseguir una idea, realizar actuaciones para preservar nuestro planeta y luchar por un entorno más seguro y sostenible. Hablando ya de la aplicación creada para este proyecto Aprendizaje-Servicio, en una primera pantalla, la inicial, encontraremos tres botones. Si pulsamos el primero, nos dirige a una pantalla en donde vamos a encontrar noticias de nuestra ciudad relacionadas con el medio ambiente. El alumnado encargado de poner los enlaces que dan acceso a los diferentes periódicos irá cambiando los mismos en función de su relevancia. Si pulsamos el segundo botón, el de Ecoconsejos, aparecerá dentro del visor web un blog que el mismo alumnado va a gestionar. En él encontraremos artículos relacionados con el reciclaje. Los alumnos nos darán consejos de cómo reducir, reciclar y reutilizar los residuos u objetos que ya no queremos. El tercer botón es el botón Notifica. Aquí encontraremos una pantalla que nos permitirá enviar un correo con una notificación o aviso para alertar de que está ocurriendo un suceso relacionado con la contaminación y/o el medio ambiente en nuestro entorno. En el correo aparecerán como datos opcionales el nombre, el teléfono y el correo de quien lo envía, la ubicación de donde está ocurriendo eso y una posible foto que puede ser tomada o cargada desde las imágenes del móvil. Es en esta parte en donde las personas de la comunidad que dispongan de la aplicación podrán avisar de sucesos como por ejemplo que los basureros están que se desbordan de basura o las papeleras o algún contenedor o que se está pegando fuego el contenedor o que está ardiendo el campo o que alguien ha tirado residuos tóxicos al campo o cerca del agua o que ha aparecido un montón de peces muertos o simplemente que las calles están muy sucias. Si pulsamos sobre el botón Enviar, llegará un correo a una dirección previamente predefinida. Este correo puede ser un buzón del ayuntamiento o de alguna autoridad competente.